Dicho esto, preguntas, dudas que tengáis. Tengo una duda. ¿Cómo actúa Estados Unidos frente a los que financian a Al Qaeda y el Estado Islámico, Qatar y Arabia Saudí? Qatar y Arabia Saudí son países amigos. En Qatar hay fuerzas norteamericanas estacionadas. Arabia Saudí ha sido durante muchísimo tiempo un aliado fundamental. Lo que Estados Unidos sabe es que Qatar y Arabia Saudí financian a esos grupos en el momento en que Estados Unidos da un paso atrás por cobardía. Es decir, que hay un mecanismo por el cual el no cumplimiento de sus obligaciones por parte de Estados Unidos hace que Arabia Saudí y Qatar busquen fuerzas pagadas, mercenarios, para contener la influencia iraní. Por lo tanto, el margen de maniobra norteamericano no es tan alto. O sea, no puede ir de chico limpio diciendo, ¿cómo hacéis esto? Pues, hacemos esto porque tú te has comprometido a hacer cosas que no has cumplido. Entonces, ahora hay un intenso diálogo con ellos para tratar de que esto acabe. El problema es que los países del Golfo dicen, de acuerdo, nosotros dejamos de ayudar a estos si tú te comprometes en contener la influencia iraní. ¿Se lo creen? No se lo creen porque Estados Unidos está a la desesperada tratando de llegar a un acuerdo con Irán sobre temas nucleares. Todos sabemos que ese acuerdo es imposible y que Estados Unidos está forzando porque si fracasa, Obama ya se queda sin ningún trofeo que ofrecer. O sea, toda su política habrá sido un error y Obama no quiere llegar a elecciones, no quiere dejar un legado que es lo mismo que se encontró de Bush, pero peor, por haberlo gestionado mal. Por lo tanto, la desconfianza es profunda entre los saudíes, cataríes y estados del Golfo, Emiratos, Omán, etcétera, respecto a Estados Unidos. Pero, digamos, para salir a bailar tienes que elegir una chica de las que están, no de las que no están. Estas son las fuerzas en presencia, no hay más. Entonces, habrá que entenderse y estar en ello, haciendo juegos malabares, pero la desconfianza es profunda, es muy profunda. Y, desde luego, los saudíes harán todo lo que esté en su mano para intentar frenar el aumento de la influencia iraní sobre Irak y sobre Siria. No, iba a preguntar eso, que si Obama ha llevado a cabo una política de no intervención, ¿por qué después acaba interviniendo en Siria, por ejemplo? Porque los efectos de la no intervención acaban afectando a los intereses nacionales y fundamentalmente, en este caso, al prestigio de Estados Unidos. O sea, si tus aliados en el mundo árabe empiezan a financiar a Al-Qaeda y al Estado Islámico, es claramente por culpa tuya, porque no has asumido el liderazgo. Entonces, te ves obligado a intervenir. Por otro lado, Estados Unidos, en todos estos temas, es un país dividido. O sea, el Capitolio, el Senado de Estados Unidos, es un lugar donde se escuchan posiciones muy, muy distintas. Obama en ningún momento ha tenido una posición cómoda en política exterior, porque un sector muy importante, mejor dicho, todo el Partido Republicano y una parte muy importante de los demócratas, con la señora Clinton a la cabeza, le ha llevado a la contra. La razón de que la señora Clinton no esté en el gobierno es por sus serias diferencias con Obama sobre Oriente Medio. Entonces, sencillamente, a la vista del fracaso, Obama se ha visto abocado a rectificar, pero rectificar tarde y mal. Y lo que está haciendo tampoco resuelve nada. Por lo tanto, el desprestigio aumenta y la tensión en el Capitolio aumenta. En estos momentos, el senador McCain, después de la victoria que han tenido en las midterm, se ha convertido en un auténtico caudillo que va a poner las cosas muy, muy, muy difíciles a Obama los 2 años que le quedan. Sí, con el tema del petróleo parece que Estados Unidos y Arabia Saudí han tomado una política, una vez Estados Unidos es autosuficiente energéticamente, una política como para romper el mercado por parte de Arabia Saudí, ¿no? sobre el petróleo, que luego al final el dinero que va a usar Arabia Saudí para financiar posibles ataques contra Estados Unidos y Occidente. Entonces ahí vuelvo otra vez a una contradicción, ¿no? Porque al romper el mercado para quitarle el mercado del petróleo a países que se acercan más al comunismo como Venezuela o como Rusia, al final estás financiando un movimiento en tu contra, ¿no? De esto se está escribiendo mucho, lo que pasa es que yo no he leído ningún texto donde realmente se demuestre que Estados Unidos ha querido romper el mercado.
Hay muchos que dicen, no, son las propias leyes del mercado. Es decir, como ha habido mucha inestabilidad sobre aprovisionamiento, el caso de Libia, por ejemplo, entonces se han desarrollado nuevas fuentes de energía y hay un momento en que hay una sobreoferta, que la bajada es por sobreoferta, no es tanto voluntad política. Yo no me atrevo a decir nada, porque no soy un experto en mercados energéticos y estoy leyendo cosas muy contradictorias. En cualquier caso, lo que es evidente es que en el corto, en el medio y en el largo plazo, si todo es normal, los precios de la energía van a bajar y van a bajar mucho. Y por lo tanto, los países que viven de vender energía, Rusia, el Golfo Pérsico, Venezuela, lo van a pasar regular, muy regular. Los drogodependientes, los que tienen una única fuente de financiación, Rusia en concreto, lo van a pasar muy mal. Porque vamos, si nos ponemos en algo, si decidimos resolver un problema, lo resolvemos. Y si en un momento determinado la energía por hidrocarburo se convierte en un problema, pues sencillamente somos capaces de generar energía de otras maneras. Y lo estamos haciendo. ¿Y qué opina usted sobre la influencia del lobby judío en la política exterior americana? Ese es un maravilloso mito que parte de una idea absurda, y es que los judíos piensan de una sola manera. Hay un dicho judío que reza, dos judíos, tres opiniones. Mi experiencia es que dos judíos pueden tener más de tres opiniones. Pero pensar que los judíos norteamericanos piensan de una sola manera y que por tanto el lobby judío va a... No way, es absurdo. O sea, hay judíos republicanos, judíos demócratas, judíos creyentes, judíos ateos. Los judíos mayoritariamente son demócratas, pero no necesariamente de la izquierda. O sea, dentro del Partido Demócrata hay, por ejemplo, la señora Clinton es una política muy querida por el lobby judío, pero Obama es un invento del lobby judío también, en este caso del lobby de Chicago, que es un muy concreto. Que hay grupos judíos que hacen lobby es cierto, es muy cierto. Hay lobbies que hacen que actúan en favor de intereses judíos y otros que actúan en favor de intereses israelíes, que no son los mismos y que los intereses no son los mismos. O sea, otro de los mitos es que los lobbies judíos hacen el juego a Israel. Bueno, la relación entre los judíos norteamericanos e Israel es más que mal. O sea, son mundos muy distintos. Existen los lobbies judíos, pero son más de los que parece, son distintos entre sí, defienden causas diferentes y pensar que todos van al compás es de una ingenuidad absoluta. Después de las elecciones legislativas y visto cómo Obama se ha quedado un poco solo en el gobierno, ¿es posible pensar en unas elecciones presidenciales anticipadas o si es...? En el modelo norteamericano eso no encaja. No. Otra cosa es que Obama se convierta en un político con apenas influencia, un hombre deprimido que vive en la Casa Blanca y que, digamos, sigue la agenda obvia presidencial. Pero todo eso está por ver. O sea, el modelo constitucional norteamericano da al presidente una formidable capacidad de iniciativa. Bill Clinton, que es un genio político, todo lo que tiene su mujer de coherente y de mala política, lo tiene su marido de incoherente y de buen político. Coherencia y política no van de la mano, ¿eh? O sea, el político tiene que ser capaz de reinventarse. Bill Clinton sufrió una derrota brutal, cuenta los republicanos, que lo dejó como un títere y se reinventó. Y entonces, haciendo lo que le obligaban a hacer, se apuntaba las medallas, se apuntaba los éxitos. Y le salió también que luego volvió a ganar las elecciones siguientes. ¿Será Obama tan capaz, tan cínico como Clinton? No lo sé, pero le quedan dos años y tiene margen de maniobra. Desde luego el Senado norteamericano, a diferencia de una Cámara Legislativa Europea, está diseñada para la búsqueda del consenso. O sea, los republicanos más duros, en este momento todo el mundo dice, ¡oh, McCain es un halcón! Yo jamás diría que McCain es un halcón, pero sobre todo McCain es un político con muchísimo recorrido que está muy acostumbrado a buscar acuerdos, buscar acuerdos, buscar acuerdos. Recordad, por ejemplo, que todas las iniciativas, la mayor parte de las leyes, tienen dos nombres propios. La ley Mengano Zutano. ¿Y por qué? Porque Mengano es republicano y Zutano es demócrata. Las iniciativas parten siempre de dos senadores, de cada lado, que tratan de buscar una vía común. Los republicanos, en principio, van a buscar posición común. Y sobre todo van a intentar que lo que se haga sea coherente con lo que se va a hacer después, cuando llegue otro presidente, que no será tan liberal como Obama. Es que eso es casi lo único seguro,
es muy difícil que otro liberal gane, será demócrata, será republicano, pero la cosa está en preparar el camino. Si Obama tiene la habilidad de ceder posiciones ideológicas en pos de una posición común, pues puedes medio salvar un mandato que por otro lado es un fracaso absoluto. ¿Qué papel juega la economía en su crisis de liderazgo? ¿No cree que es más una crisis económica, o sea, que ha perdido papel económicamente en el mundo militarmente? ¿La presencia de China en África? Sí, evidentemente China es un país que está creciendo mucho y que le espera unas crisis poco envidiables. China tiene una agenda y en la agenda le esperan unos obstáculos muy, muy serios, y económicamente China crece mucho, pero tiene unos problemones enormes, que a ver cómo los resuelve. Estados Unidos es un país muy maduro, muy hecho. China es un país que se está inventando. Es muy, muy, muy difícil comparar. El problema fundamental que tiene Estados Unidos es una deuda enorme que hay que pagarla, y que en gran medida quien tiene el acreedor es China, y eso genera una relación singular. Estados Unidos va saliendo de la crisis, pero los norteamericanos lo que consideran es que quien está sacando la crisis a Estados Unidos son las empresas, no tanto el presidente. Y luego hay un papel fundamental que es el de la Reserva Federal, que tiene su propio ámbito competencial. Bueno, es importante que Estados Unidos vaya saliendo, y eso beneficia a Obama, pero hay otros temas que afectan más al ciudadano y que lo asocian más con Obama, porque son iniciativas de Obama. Es todo lo relativo a impuestos, todo lo relativo a salud y lo relativo, evidentemente, a política exterior, política de defensa. Y es ahí donde Obama está teniendo muy serios problemas, muy serios problemas. La economía no está bien, no está mal, va mejorando, y eso beneficia más que perjudica a Obama, pero los impuestos altos y la gran reforma fallida del estado de salud, eso no le beneficia en absoluto. ¿Más preguntas? Es un informe de una comisión del Senado. Las comisiones del Senado están continuamente emitiendo papers, y vale lo que vale, es un informe, ya está. O sea, ¿ha descubierto algo que no se supiera? No. Es más, el presidente Bush lo que hizo fue ir al Capitolio y decirle: señores, tenemos una amenaza con unas características determinadas, la única forma de extraer información es a través de los interrogatorios. Por lo tanto, necesito un mandato para interrogar más intensamente. Y se lo dieron. O sea, que no es que el señor Bush dijera: bueno, a partir de ahora establezco una dictadura y yo me invento. No, no, fue el Capitolio. Bajo Obama, que es un jurista muy sensible a estos temas, ha habido una reversión. Dicen: no, no, vamos a ver si somos capaces de dar la vuelta, porque esto es una vergüenza. ¿Qué ha ocurrido? Pues que los propios directores de la CIA, nombrados por Obama, dicen: oye, es que esto funciona, que si interrogamos intensamente a esta gente, nos cuentan cosas que nos permiten salvar muchas vidas humanas, de civiles y de militares. Entonces, el ciudadano, ¿qué se encuentra? Se encuentra con que le dicen que los interrogatorios intensivos son salvajes. Ya lo sabía. Eso ya se discutió cuando Bush fue al Congreso a decirle: oye, que necesito esto. Los medios de comunicación han estado contando todo el tiempo. Por tanto, uno no puede decir: ah, que eran malos. No, no, ya sabemos lo que se hacía. Lo fundamental es: ¿compensaba? Eso es lo que al ciudadano le queda y al Capitolio le queda. Pero vamos a ver, el mal que asumimos por interrogar intensamente, ¿compensa o no compensa los resultados? Lo que ha dicho la CIA, el director de la CIA, nombrado ahora por Obama, dice que compensa, que esto compensa, que funciona. Sencillamente, la gente actuará como corresponde en estos casos, que es con cinismo. Qué vergüenza. Pero mejor que siga. ¿Más preguntas? Pues si no hay más preguntas, encantado de veros de nuevo y a trabajar.